Claro, yo desde edad de 5 años estoy ordeñando vacas y haciendo queso y suero. Mi papá me mandaba estando de 15 años a vender ganado en esa época. Yo hice una vaca en ese entonces valía 50 pesos. Yo las vendía 52 y los 2 pesitos me los cogía yo para mí, para poderme parrandear. ¿Cómo me ayudó? Y sí, c'est la charque qui est de nuit. Voilà. Ici, c'est une charcuterie traditionnelle de France. Voilà, à Maraufrais. Non, j'ai jamais pris ça. Excusez-moi, comment c'est préparé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est du bœuf, oui. Avec un petit peu de caramel. Du caramel. Et puis bon, il y a d'autres épices. Je vous ai pris paprika. Ah non. C'est pas non. Celle-là. Paprika. Non, c'est pas ça. Ça sent bon. Ouais. El mejor queso es el costeño. El queso costeño viene del banco. El queso costeño es para comer, para hacer el mote de queso, para comer con pollo limpio, para comer con plátano maduro, para comer con todo lo que quieras. Pues. Un rayon fromage, un rayon épicerie, de la viande de bœuf, la viande de porc, oui, de l'agneau, la volaille, on vend tout ça à nous. La mayoría de la gente aquí, los médicos, les prohíben comer queso. Y yo les contradigo. Por eso yo tengo 75 años, tengo la fuerza, la monía que tengo, porque como queso todos los días. Ah non, là je veux pas, il y en a trop en France du fromage. Moi j'en fais pas beaucoup. Là, j'en vends un petit peu, camembert, emmental, fromage de chèvre. Je ne peux pas tout vendre. En France, il y en a trop. Oui, il y a du fromage sec, ça existe, oui, le même, mais en fromage sec. Ça, c'est... Oui, voilà. Ahora estamos en Francia y nuestra señal seguirá cruzando fronteras. Señal Colombia.